Buenas noches. Problema la Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenas noches a todos. Yo quiero que ya sea de mañana. Bueno, vamos a... buenas noches, Alexis. Vamos a empezar con la clase. Veamos, hoy tenemos bastante contenido que dar. Vamos a tocar dos temas interesantes, que son aspectos básicos de la nutrición de leads. Y el otro es, ¿cómo alinear tus equipos de ventas y de marketing?
obviamente al Inbound Marketing. Vamos, antes de seguir, vamos a ver lo de la plataforma. Vamos a la plataforma, chicos. Aquí alguien estaba escribiendo algo. Veamos, buenas noches, Alexis. Vale, vamos a ver. Vámonos a... No, pero ahí estamos. Veamos, vamos a resolver el laboratorio de ayer. Lo tuvieron que haber contestado. Espero que todos lo hayan contestado ya. Veamos. Listo, ok, perfecto, Alexis. Vamos a ver, ¿qué es el social media marketing? El social media marketing es el proceso de promoción de productos o servicios a través de medios sociales, bien sea a través de anuncios o a través de contenidos orgánicos. El objetivo claro del social media marketing es exponer contenido a la audiencia seleccionada para atraer a extraños al sitio web o a la landing page, ¿verdad? Una estrategia de redes sociales permite expandir esfuerzos de marketing, ayuda a generar reconocimiento de marca, es un recurso clave para fomentar las recomendaciones, sirve para extraer compradores a tus productos y servicios. La red social que cuenta con 2,000 millones de usuarios es Facebook, ¿verdad? La más grande de todas. ¿Qué es el marketing conversacional? Es una nueva dimensión del marketing digital basada en la interacción de marcas con los usuarios de manera espontánea a través de diferentes plataformas de mensajerías y chatbot. Una estrategia de crecimiento conversacional debe ofrecer el mensaje adecuado, la persona adecuada, a la persona adecuada, con la información correcta, por el canal correspondiente, en el momento justo y hacerlo siempre. ¿Cuál de las siguientes es una de las claves del marketing conversacional? La interacción en tiempo real. ¿Cuáles de las fases para implementar el marketing? ¿Cuáles son las fases para implementar el marketing conversacional? Pensar, planificar y creer. ¿Sí? Entonces, pues, estamos dando lo que es el, ¿cómo se llama? El resultado a la prueba de laboratorio número 3 que tuvieron que haberla hecho el día de ayer, ¿verdad? Bueno. Perdón. Vamos a ver el primer tema, pero antes vamos a pasar lista. Veamos. Bueno, hay algunos chicos que no me han hecho laboratorio, quiero ver. Faltan algunos. Estoy viendo acá.
Hay varios que no me lo han hecho. Por favor, les animo a que lo hagan, ¿verdad? Les voy a dar un tip. Si no me equivoco, se puede volver a hacer el laboratorio. Si usted sintió que no sacó una buena nota, se puede volver a hacer. ¿Okay? Y aquí damos una respuesta por lo menos un día después, ¿verdad? Así que, bueno, algunos ya hicieron el laboratorio al final, ¿ves? Se adelantaron. Está bien. Y hay otros que les hace falta. Bueno, vamos a ver. Estamos. Ok, Alexis Valencia, por ahí estaba, ¿verdad? Qué botón apreté. Bueno, Ana Silvia Enríquez. Buenas noches, presente. Ana Silvia, soy el volumen, no tenía volumen. Ana Silvia, ¿está por ahí? Buenas noches, presente. Ahí está, excelente. Andrea del Carmen Sandoval. Buenas noches, presente. Muy bien. Carlos Alberto Díaz. Bien. Presente. Excelente. Celia Aparicio. Presente. Presente. Muy bien. Celina Lizeth Arriaza. Presente. Claudia Carolina López. Presente. Edwin Omar López. Buenas noches, presente. Eric Roberto González. Buenas noches, presente. Bien, Erika Karina Cepeda. Erika, está por ahí Erika, quiero ver. Acordémonos de encender. Presente. Ah, ok, perfecto. Acordémonos de encender la cámara, chicos, mientras pasamos lista. Escribió aquí quién. Alexis, sí, ya me había dicho que no podía hablar, no hay problema, ya lo apuntamos, Alexis. Excelente. Por favor, encendamos la cámara. Veamos. Erika me dijo presente. Henry Vladimir Cerna. Buenas noches, presente. Bien. Jacqueline Roxana Jovel. Jacqueline creo que fue que me dijo que estaba por ahí, quiero ver. Me escribió por ahí, creo que fue Jacqueline. Ah, no, Jocelyn era. Jacqueline. ¿Está por ahí? Está por ahí. No está ya que ni eso. Yo, bueno, ya va a entrar. José Ángel López. José Ángel. No está, don José Ángel López. Buenas noches, presente. ¿Sabe? Le dije yo. A ver qué se nos hizo. José Valmore, Montenegro. Presente. Bien. Juan Carlos Rodríguez. Hola, muy buenas noches, presente. Muy bien. Carla María Fuentes. Carla María Fuentes. Presente. Muy bien. Manuel Ramón Guzmán. Buenas noches, presente. Marcela Guadalupe Serrano. Presente. Bien. María Elizabeth Morán. Buenas noches, presente. Okay. Miguel Johnny Cepeda. Buenas noches, presente. Okay. Natalie Gabriela Rodríguez. Presente. Excelente. Norma Yesenia Echegoyen. Presente. Muy bien. Raquel Beatriz Menéndez. Raquel Beatriz. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno. Rodrigo Antonio Castillo.
Presente. Bien. Rosa Maiteli Aldino. Buenas noches, presente. Bien. Sonia Margarita Ábalos. Sonia Margarita. No está. Bueno. Tatiana Saraí Romero. Buenas noches, presente. Estamos, ¿verdad? Con todos los poderes. Y Vanessa Beatriz Gómez. Buenas noches, presente. Muy bien, Vanessa, excelente. Ok. Bueno, ya pasando esta parte, empezamos con la clase, ¿verdad? Presente, me da problemas el micrófono, Ángel López. Vaya, vamos a ver. Sí, por favor, ahí póngame presente, voy manejando, pero aquí voy conectada. Vaya, perfecto, vamos a ver. Jacqueline, ¿verdad? Ahí estamos. Y Ángel. Ángel, ahí está, ya lo apuntamos. Ángel, no hay problema. Solo nos haría falta Raquel Beatriz y Sonia Margarita. Nada más. Ok. Bueno. Vamos al tema que nos corresponde ahorita, que sería... Ok, ya sabe, Ángel. Ahí está, aspecto práctico de la nutrición de leads. La nutrición de leads. Leads son prospectos en inglés, ¿verdad? ¿Cómo es eso la nutrición de leads? Parece como que es comida, ¿verdad? Bueno, no exactamente, ¿verdad? Ok, está bien, Celina, no hay problema. Acaba de empezar a llover. Vamos a ver si la apuntamos. Yo creo que sí la apuntamos. Sí la apuntamos, Celina, no hay problema. Bueno, sigamos. Aspecto básico es la nutrición de leads. ¿Cómo es eso, la nutrición de leads? Bueno, resulta que los prospectos se deben de cultivar, es decir, se deben de desarrollar. Hay unos prospectos que revientan más rápido que otros, dependiendo de la necesidad que tengan. ¿Por qué la nutrición de leads es tan importante? La nutrición de leads te permite ofrecer calidad a los leads y clientes y ayudarlos a crecer junto a tu empresa. ¿Sí? La nutrición de leads es el proceso de cultivar relaciones con tus prospectos con el objetivo de cerrar un negocio cuando ellos estén listos de poderlo cerrar, ¿verdad? Porque no todos compran en el mismo momento. Hay clientes que compran rápido, hay clientes que tardan más o menos y hay clientes que tardan un poquito más, ¿verdad? Todo va a depender de un montón de factores. El tipo de cliente, aparte del tipo de cliente, la necesidad del cliente puede variar, ¿sí? La situación financiera del cliente, etcétera. Pueden haber un montón de razones. La nutrición de leads se basa en interactuar con leads y clientes de una manera en que los incentiva a seguir avanzando hasta llevar a cabo la acción específica. En este caso, en el caso de los leads, sería la venta. En el caso de los clientes, sería o la recompra más algo más, ¿verdad? ¿Por qué el éxito de la nutrición de leads es tan importante para el inbound marketing? ¿Por qué razón será eso tan importante? Así que vamos a trabajar en grupo, chicos, ahorita 5 minutitos para responder esta pregunta. ¿Por qué el éxito de la nutrición de leads es tan importante para el inbound marketing? Y vamos a hacer grupos ahorita, 5 minutos. A ver cuántos somos. 6. Vamos a hacer 7 grupos. Ahí le dan clic, aceptar, ¿verdad? Y vamos a contestar esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Verdad? ¿Por qué el éxito de la nutrición de leads es tan importante para el inbound marketing?
A los que no se han unido solamente tienen que darle aceptar, ¿verdad? Al cuadro de diálogo que les aparece. ¿Algún problema, Juan Carlos? Bueno, Alberto. Yo sí creo que está en tránsito, ¿verdad?
Bueno, aquí estamos ya todos, creo yo, ¿verdad? Vamos a ver, grupo número uno, ¿dónde está Cecilia, Elizabeth, Maiteli y Silvia? Cuéntenos. ¿Por qué el éxito de la nutrición de elite es tan importante para el inbound marketing? ¿Por qué creen? Hola, buenas noches a todos. Estábamos hablando ahí con las compañeras de la importancia de nutrir y poníamos el caso de Farmacia San Nicolás. Yo tengo la tarjeta VIP y cada vez que yo compro algo me envían como un correo, ¿verdad? Que dice, gracias por tu compra, gracias a tu compra ganaste tantos nicopuntos y esos nicopuntos yo después los puedo canjear. Adicional a eso, me envían siempre como, bueno, a mí me gustan como los protectores solares, me envían como ofertas, hoy tenemos ofertas de la marca tal, este día tenemos ofertas de, en estos productos, y siempre es como, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de cuidar tu piel? Y me envían como enlaces de blogs que realmente, en lo personal, yo sí los leo. Entonces siento que la importancia de mantener nutridos a los leads es de que a la hora de hacer una compra siempre esté como en primera opción el hecho de ir a comprar con esta marca, porque uno ya tiene como una relación, ¿verdad? No es como fui y ni siquiera se dieron cuenta que fui a comprar a cierto lugar, ¿verdad? En este caso, es como llego y ellos saben quién soy, me escriben en el momento, me envían notificaciones, acumulo puntos y eso ha generado que a la hora de yo querer comprar algún producto farmacéutico, mi primera opción es Farmacia San Nicolás. Entonces hablábamos de que a diferencia de las otras estrategias, el tener como esos vínculos de mantener nutridos o informados, nos da como ese beneficio de tener a nuestros clientes, de estar en la mente de nuestros clientes siempre. Ok, perfecto. Bueno, un aplauso. Muy bien, felicidades, Maiteli. Gracias. Vamos a ver, chicos, grupo número dos, Andrea, Henry, Manuel y Rodrigo. Cuéntenos. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos, creo que el tiempo a nosotros nos consumió un poco, para que le voy a mentir, pero sí teníamos ya unas ideas, porque es importante el tema de los leads, aplica a las necesidades de tus clientes potenciales, genera una nutrición, lo que ya estábamos hablando, y habíamos encontrado ciertas estadísticas que una nutrición eficiente genera un 50% más de lead para ventas como tal, con una inversión menor, ¿verdad? El tema de enviar los correos, la compañera Madeline lo estaba explicando, que a ella le envían los correos referente a lo que ella está comprando, y pues esta pequeña inversión, llamémoslo de esta manera, genera un 50% más eficiencia a la hora de querer generar un consumo. Ahora, para recordemos que los leads significa mantener una relación activa con los clientes potenciales y personas interesadas en el producto y llegando a un punto de generar una afinidad y que quieran generar un consumo del producto que nosotros estamos ofreciendo. Eso era lo que estábamos debatiendo, pero el tiempo nos consumió un poco. Ok, bueno, excelente, un aplauso, muy bien. Henry, ¿dónde es que usted trabaja? Así ¿no le es. ¿Ah? Perdón. ¿Sí? Solo para tener una idea, sí, ¿verdad? ¿Dónde es que trabaja cada uno para ubicarlos? Perdón, me sacó la plataforma, no sé. Trabajo en un call center, actualmente trabajo en un call center. Ese es, como llamémoslo, el trabajo formal, pero adicional, pues, estamos tratando de incursionar en esto.
Así es. Excelente, excelente, Henry. ¿Y Maideli, dónde trabaja? En Fundación Sirama. Ah, bueno, hace muchos años nos estuvimos atendiendo. Uf, parece un montón. Este montonazo. Está bien. ¿Y Henry, qué es lo que hace ahí en el call center? Imagino que es teleoperador, algo así, ¿no? Sí, soy, bueno, soy asesor y por veces floor support, de acuerdo a la necesidad y la temporada, más que todo. Trabajo para WebHell, está en Santa Ana, creo que lo han escuchado. Vendemos, bueno, ahí se, hay varios clientes, pero el que yo atiendo es Volaris, la aerolínea Volaris. Sí, bien, así es. Maideli, ¿qué hace usted ahí? Encargada de los cursos técnicos y de las redes. ¿De las redes? Ah, sí, de las redes sociales. Está bien, sí, vamos a ir conociendo poco a poco. Ayer estuvimos conociendo a los emprendedores de las joyas, ¿verdad? Y de ¿cómo se llama el fútbol? Hoy estamos conociendo call center y más. Excelente. Vaya, vamos a ver, grupo número 3. Alexis, Marcela, Miguel y Tatiana. Hola. Bueno, creo que en mi grupo hablábamos lo más importante de los leads es, perdón, aparte de generar nuevos buyer personas, es más que todo fidelizar a todas estas personas con la marca. Hablábamos acerca también de que es una herramienta bastante importante en las empresas, ya que con esto se puede llegar, bueno, al final todo fin de vender, ¿verdad? Pero se puede llegar de una manera más estratégica al área de ventas, a la gente. También le explicaba a mis compañeros que en el área donde nosotros trabajamos con Alex, antes trabajamos bastante con este tema de los leads para generar nuevos mercados, nueva gente, para conocer quiénes son nuestros usuarios que nos están viendo. Okay. Y eso, ¿verdad? Perfecto, excelente, un aplauso. Y coméntanos, Tatiana, ¿dónde trabaja y qué hace exactamente? Nosotros, bueno, yo trabajo en Ice Bakery Expert, se llama. Son todas esas que vendemos materia prima para panadería y pastelería. Antes yo estaba en el área de diseño, todo lo de redes, de diseño y todo. Okay. Pero hace poco pasé al área de ventas. Hoy veo cuentas clave y entonces ando en esa área de ventas. Excelente, fantástico. Bueno, un aplauso, muy bien. Tatiana, vamos a ver, siguiente grupo. De Celina y Juan Carlos. Quedó chiquito. Hola, hola. Celina, Juan Carlos. ¿Quién de los dos? Tienen problemas técnicos. Bueno, vamos a ver. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, van a disculpar, pero es que está cayendo una gran tormenta, por si no, si no se escucha bien. Igual estábamos viendo ahí con mi compañero, ¿verdad? Que la importancia de los leads, menos en mi caso, como él se los comentaba, que estoy iniciando en este mundo del marketing, es el recopilar bastante bien la información para ir creando una muy buena base de clientes o de prospectos, mejor dicho, de clientes, para luego con eso tratar de generar el mayor número de clientes, convertir al mayor número de clientes posible. Excelente. Un aplauso. Muy bien, Celina. Y hoy cuéntenme, ¿qué es usted? Yo soy la de la Academia de Fútbol. Sí, la de fútbol. Con mi esposo, ajá, pero estoy actualmente trabajando también en Banco Atlántida. Ah, ok. Estoy en el mundo financiero también. Ok, perfecto. Mundo financiero. Si alguien quiere un préstamo, ahí está. No, más que todo, si desean ahorrar, ah, okay. Para eso estoy yo. Ajá, estoy de cuentas, cuentas pasivas. Abriendo cuentas, perfecto. Ajá, sí. Vamos a ver, grupo número 5, Carlos Alberto. Perdón. Carlos Alberto, Claudia.
José Ángel y Vanessa. ¿Quién habla? Hola chicos, chicos. ¿Quién es ustedes? Buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Dele. Bueno, al punto de vista que llegamos todos, pues es mantener una relación activa con los clientes potenciales. Prácticamente, pues, lo que entendimos es crear vínculos en cualquier momento del recorrido del cliente. Y, pues, también es importante porque significa que puedes ofrecer contenido de manera consistente y centrado en las relaciones. Ese es a lo que llegamos con nuestro grupo. Ok, perfecto. Un aplauso. Muy bien, Vanessa. Hoy cuéntanos algo sobre usted. ¿Qué hace? ¿Qué trabaja? Pues, yo soy cajera de Claros en Suntepeque. Y por el momento, pues, quiero llegar a conseguir un trabajo de forma remota aquí en mi casa y por eso me estoy entrando en este mundo del marketing para poder manejar redes sociales de otras empresas. Sí. Ah, perfecto. Se va a lanzar el community. Sí, correcto. Exactamente. Excelente. Buenísimo. Felicidades. Gracias. Y deseo suerte también. Muchas gracias. Okay. Vamos a ver. Grupo número 6, Palmore, Erika. Y Natalie. Vamos a ver, Palpore, Erika, Natalie, cualquiera de ustedes. Palpore, ayúdenos. Hola, buenas noches. Sí, bueno, creo que coincidimos con todos los grupos en entendimiento del Lead Nutrition. Creo que al final también lo que debemos de plasmar, ¿verdad? Es como esa relación amigable entre cliente y producto o servicio, ¿verdad? Porque de esa manera podemos alcanzar una venta. Yo le voy a poner un ejemplo de la contraparte de no poder hacer bien un lead, una nutrición de lead. Cuando la primera compañera nos hizo nos platicó sobre el ejemplo de la tarjeta frecuente de la farmacia San Nicolás. Impresa Repuestos también tiene una tarjeta y un programa de fidelización. Yo regularmente iba a hacer el cambio de aceite, el mantenimiento de mi vehículo a Impresa Repuestos. Ellos, vean, te recopilan la información y empiezan a nutrirte con información en redes sociales y en correos electrónicos, llamadas y mensajes. Eso creo que les duró poco porque ahora ya no lo están haciendo. Tanto es el punto de la desnutrición, vea que es la parte, la contraparte, que pues ya salió de mi mente Impresa de Repuestos para seguir dándole el mantenimiento a mi vehículo. Ahora tengo que, bueno, es más, creo que ya le toca el cambio de aceite y no he pensado en ir a Impresa de Repuestos, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que realmente la nutrición es bastante importante, ¿verdad? En el buyer persona. Interesante. Bueno, aplauso por More. Excelente, muy bien. Hoy cuéntenos sobre usted. Bueno, yo trabajo en McCormick de Centroamérica. Soy encargado de la parte de diseño gráfico en empaques y etiquetas de todos los productos para Centroamérica y Suramérica. Excelente. Excelente, Marmone. Felicidades. Tiene un puesto bien interesante, la verdad. Sí. Vamos a ver. Edwin, Jocelyn, Carla y Norma. El último grupo. Buenas noches. Yo creo que es el grupo en el que yo voy. Sí, ¿verdad? El mismo grupo. Carla Fuentes. Grupo 7. Sí. No, quiero ver. Espera. Sí, nosotros somos. Somos nosotros, bye. Ah, pues.
Bueno, a nosotros la verdad no nos alcanzó el tiempo. Todavía estábamos conversando porque decidimos empezar estudiando un poco sobre las definiciones, las dos definiciones, lo que es la nutrición de lead y cómo se relaciona con el inbound marketing, de lo cual encontramos que la nutrición de leads es un proceso a través del cual se nutre a un contacto con contenidos personalizados para aproximarlo a la decisión de compra. Correcto. Y la definición de leads ya unido con el inbound marketing nos dice que es un registro de leads en el cual sabemos quiénes están interesados en nuestro producto. Ahí podemos conocer las quejas, lo cual nos ayuda a conocer mejor a nuestros clientes, de lo cual pudimos nosotros resumir en tres pasos para hacer un correcto proceso de nutrición, el cual el primero es el enfoque oportuno, que nos, lo que nos dice es, como usted nos explicaba ayer, que decía usted, que a veces en el mismo programa le dice a qué horas hay que publicar los anuncios. Y usted nos aconsejaba hacerlo un poquito antes. En eso puede entrar el enfoque oportuno, porque a la hora de que usted va a entrar a sus redes sociales, su anuncio va a salir primero. Entonces, eso es un enfoque oportuno para tener más leads, ¿verdad? El siguiente es el enfoque eficiente, que con esto quiere decir que la eficiencia está en contestar en el momento, ¿verdad? Pero como a veces tenemos clientes que nos escriben a altas horas de la noche, entonces por eso nos aconsejan tener una variedad de respuestas a las preguntas frecuentes, para que así el cliente no se moleste y ya va obteniendo la información. Ya si quiere una información aparte sobre la que nosotros le estamos ofreciendo, pero por lo menos como decirlo, para mantenerlo que esté interesado en nosotros, es necesario tener esa ayuda a sus preguntas. Y el tercero es un enfoque específico, que es como ya nosotros, a la hora de que el cliente está interesado en nosotros, por lo general uno a veces lo pone a llenar encuesta o simplemente ya su información nos llega. Entonces nosotros ya podemos saber un poco de sus intereses y todo eso. Entonces, el enfoque específico ya es en el caso, así como mencionaban, a mí me mandan información de belleza, a otros les mandan de otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer al cliente. Y eso fue cuando la campaña del presidente Donald Trump fue por eso que tuvo mucho éxito, porque incluso ellos personalizaban el tipo de temas para la campaña, los tipos de temas interesados en cada quien se los hacían personalizados. Entonces nosotros, si sabemos muy bien cuáles son los intereses de nuestro cliente, vamos a poder enviarle la información que él quiere y no la que no necesita. Eso fue lo que nosotros llegamos a la conclusión. Bien, bien. De hecho, no solo Donald Trump, sino que el Prezi, ¿verdad? También, correcto, es cierto. La misma estrategia, ¿verdad? Es cierto. Que fue solamente, va a ser básicamente solo redes sociales. Fue el boom de él, ¿verdad? Puras redes sociales. Sí, ¿verdad? Es cierto, casi no hubo en hubo televisión. En televisión, ¿no? Solo redes sociales. Y así fue que ganó. Súper interesante, la verdad. Se ahorró millones de dólares. Bueno, un aplauso, Carla. Excelente, muy bien, muy bien. Ahora cuéntenos sobre usted, ¿qué hace? ¿Dónde trabaja? Yo trabajo en un hospital, en el hospital militar. ¿El hospital militar? Yo, sí, en el hospital militar y estoy en el área de costos y cobros. De costos y cobros, ok. Perfecto. Al área que a nadie le gusta porque hay que andar ahí. Hay que andar hablándole a los clientes, cobrándole, y es la parte que a nadie le gusta, ¿verdad? Que le cobren, pero sí. Eso es lo que hago. Y en mis tiempos libres, pues, hago velas aromáticas artesanales. ¿Velas aromáticas? Excelente. Perfecto. Sería interesante que los que hacen emprendimientos, pues, pudieran comentarnos, ¿verdad? O hacer algún listado o algo así, ¿verdad? Con contactos y todo, por si acaso, pues, alguien quiere algo, ¿verdad? ¿Sí? Sería interesante poderlo hacer, ¿verdad? No sé cómo lo podríamos hacer, tal vez algún archivo, o ya sé, en el WhatsApp podríamos poner, ¿verdad?
hago esto, ¿verdad? Y porque de repente alguna venta puede salir, ¿verdad? No sé si les parece bien la idea. Que lo pudiéramos hacer ahí en el WhatsApp. Pues ahí colocamos. A mí me parece bien para que todos nos conozcamos y nos sigamos, ¿verdad? Y tal vez, digamos, si usted no consume ese producto, pero por lo menos lo puede recomendar si escucha que alguien lo necesita. Exacto, exacto. De repente dice, ok, yo aquí, a mí quizás no me interesa ver las aromáticas, pero tal vez a la vecina o al amigo se puede interesar, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? A mí me interesó la joyería. Así que, vaya. Gracias por seguirme. Y fíjese que también las velas, interesante, me gustan las velas también. Así que ya tienen ahí un par, aquí tienen un cliente ya. Pero sí, sería bueno que lo hicieran, ¿verdad? En las redes sociales, porque de repente inclusive hasta los chicos de inglés corporativo pueden decir, qué interesante, te voy a comprar, ¿verdad? Sí, correcto. Lo único que yo soy de lejos, yo soy de San Miguel. ¿A usted de San Miguel? Ah, ok, perfecto. Un poquito de lejos, pero no tanto. Tengo amigos en San Miguel, así que... quiero ver qué más. Así que está en cobros, pues. Yo doy capacitaciones en cobros, te cuento. Casi nadie da en cobros. Ah, pues me interesa. Está bien, soy de los poquitos que damos en cobros. Está bien. Bueno, vamos a ver. Hablemos, digamos, aquí en la presentación, ¿verdad? Ahí estamos. Ustedes lo han dicho, pues, muy, muy bien. Lo que han dicho es pues, bastante correcto, bastante aceptado y bien interesante. Veamos. La nutrición de leads ocurre principalmente en la etapa de la interacción, ¿verdad? Primero estamos en atraer. Acordémonos una cosa, porque de repente uno dice inbound marketing, pero para que nosotros podamos entender bien este sistema, se le conoce también como, acordémonos, marketing de atracción o marketing de seducción, es decir, atraemos. ¿Ok? No se les olvide eso, es marketing de atracción. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces, en esta etapa es donde ocurre toda esta interacción, la parte de interacción. Una nutrición de leads eficaz te ayuda a ofrecer la calidad de tus leads para darle la información que necesita en el momento preciso. Puedes continuar las conversaciones con tus contactos y seguir conectados con ellos cuando ya estén, ya sean tus clientes. Es decir, cuando hablamos de nutrición de leads, acordémonos que no todas las ventas revientan de una sola vez, sino que hay ventas que de repente necesita uno más trabajo. ¿Sí? A eso se le llama nutrición de leads. Estar cultivando esos leads porque de repente pueden reventar. Se da mucho en las ventas de alto valor o en clientes indecisos también. Más que todo en esos dos casos se da bastante eso. Pueden haber otros casos, pero la mayoría se concentra en esos dos, cuando son ventas de alto valor o cuando son clientes demasiado indecisos. Cuando me refiero a ventas de alto valor, me refiero a ventas grandes, ¿sí? A ventas que dependiendo del negocio puede ser grande, ¿verdad? En caso de las velas, pueden ser unas, 500 cajas de velas, por decir algo, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, es una venta de alto valor y por lo general no revienta el mismo día, no revienta de una sola vez. ¿Por qué? Porque es un alto valor, o sea, son cantidades grandes. Entonces va uno negociando pausadamente, poco a poco. Y los clientes indecisos también, ¿verdad? Que dicen, ¿lo tomo o no lo tomo? Algunos clientes que son muy quisquillosos, que como les gusta mucho investigar. Y eso es muy bueno porque genera confianza, ¿verdad? Genera confianza. Tú ofreces calidad a tus clientes, ellos corresponden y eso impulsa el crecimiento de tu empresa. Es decir, ofrecer la calidad. Hay un detalle para aquellos que trabajan en ventas, aquellos que son emprendedores y les gusta vender o les toca vender. Cuando ustedes hablen de calidad, este es un paréntesis, pero no tiene mucho que ver con inbound marketing, más que todo con el tema de ventas. Cuando ustedes hablen de la calidad, tienen que especificar por qué dicen que es mejor calidad. Porque si usted de repente le dice, mire, es que este producto que yo vendo es de mejor calidad, pero no dice por qué, el cliente lo que va a pensar, este es igual que todos los demás que dicen que es de mejor calidad. O sea, me está dando, como decimos en Salvador, me está dando paja. Entonces, allí, ojo con eso. Si usted dice que es mejor calidad, tiene que explicar por qué es mejor calidad. Para que el cliente diga, ah, ok, te entiendo. Entonces tiene razón en decirme eso. ¿Okay? Un paréntesis nada más. La nutrición de leads es oportuna, eficiente y bien dirigida.
¿okay? Uno de los problemas principales es encontrar el momento ideal para ponernos en contacto con los leads cuando están más interesados. La verdad que sí, porque no se sabe en qué momento es eso. La automatización del marketing es el uso de software automatizado para ciertas acciones de marketing. Aquí tenemos, por ejemplo, los chatbots, los emails marketing y todo eso, ¿verdad? La automatización. Las campañas de marketing digital son automatizadas. El social media también es automatizado. Es decir, usted ya lo deja programado y en automático va generando todas las secuencias de publicaciones, ¿verdad? Con la automatización del marketing puedes crear campañas con el contenido apropiado en función a las acciones que completan tus leads. Con la automatización. Lo bonito de la automatización es que usted lo deja programado, lo lanza y ahí se queda, ¿verdad? Solito hace todo. Eso es lo bonito de la automatización. Si un contacto descarga contenido, podrías enviarle un correo de seguimiento con el contenido similar. Es decir, si de repente nuestro lead magnet, que ya explicamos que es un lead magnet, que es un magneto de leads, es aquello oferta irresistible, aquello que nosotros vamos a dar gratis, ¿sí? Que se le conoce también como freebie, se le da gratis, de repente puede ser que descargue algo, pero para descargarlo tiene que hacer qué, llenar mi formulario de contacto, ¿verdad? Llenar aquel formulario y me aparece el correo electrónico. De ahí seguimos con el software de automatización del marketing como herramienta de inbound, puedes ayudar a tu feed a encontrar respuestas más rápido. Sí, por ejemplo, el chatbot, una muy buena, buenísima manera de hacerlo. Veamos. La probabilidad de que un lead se convierta en un lead calificado es 21 veces mayor cuando te pones en contacto a los 5 minutos frente a un plazo de 30 minutos. Es decir, mientras más inmediato es mejor. Mucho, mucho que mejor. Automatiza las tareas y reduce el tiempo. ¿Sí? Esa es una de las cosas bien interesantes. Reduce el tiempo. Y los representantes de ventas dedican a calificar leads. ¿Okay? Tu campaña de nutrición de leads hará todo el trabajo pesado para que tu equipo pueda centrarse en crear contenido útil. ¿Sí? Es decir, si nosotros nos enfocamos en automatizar, podemos empezar a crear contenido útil. Ahora bien, hay algo bien interesante en todo esto. Que el contenido de calidad nos sirve como un filtro. Ojo con eso. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos interesa leads calificados, es decir, leads que me puedan comprar. Eso es lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces, la mejor manera de hacerlo es a través de buena información, porque a veces el prospecto se puede equivocar, se puede confundir, pensar en que es una cosa y es otra. ¿Sí? Entonces, el contenido, ¿sí? Un buen contenido nos ayuda como filtro, porque de repente el lead comienza a leer y dice, ah, no, esto no es lo que yo quiero. Entonces, se va. Y eso es lo que nos interesa, que solo nos caigan aquellos que realmente sí les interesa, aquellos que realmente para el cual el producto y mercado está diseñado. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la información de calidad. Con la nutrición de leads puedes vincular una serie de correos electrónicos con una actividad o un evento de conversión específico. ¿A qué me refiero con un evento de conversión específico? Bueno, puede ser, por ejemplo, una asesoría, puede ser, por ejemplo, una clase gratis, por ejemplo, la cosa del fútbol, una clase gratis. ¡Véngase! ¡Pruebe! ¿Sí? Primera clase gratis, dos clases gratis. ¡Venga! ¿Sí? O de repente alguna charla, alguna masterclass, etcétera, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esos son eventos de conversión. Al comunicarte con tus contactos, actúa de manera más humana posible. ¿Qué implica la nutrición de leads? Un enfoque oportuno, un enfoque eficiente y bien dirigido. Aspectos básicos de una nutrición, de una estrategia de nutrición de leads. ¿Cuáles son? Bueno, la estrategia será la base para crear campañas exitosas de nutrición de leads. Los leads entran en contacto con entre 6 y 8 tipos de contenido antes de ser calificados por ventas. Punto importante. Es decir, que van investigando, en otras palabras, van pidiendo información.
van oyendo, buscando audio, buscando videos, etc. El software de automatización de marketing y las conversiones impulsarán tu estrategia de nutrición de leads. ¿Okay? Nosotros siempre recomendamos un CRM. Una estrategia de nutrición de leads incluye o debería de incluir la gestión de contactos, segmentación y recorrido de comprador. La gestión de contactos, estamos hablando de base de datos. Segmentación, estamos hablando en la segmentación de la base de datos. Y el recorrido del comprador, pues ya lo sabemos. Primero, el reconocimiento de la marca. Segundo, la consideración. Y tercero, la conversión. ¿Sí? Eso ya lo hemos hablado en clases anteriores. ¿Ok? Gestión de contactos. La estrategia que se basa en usar un software, como por ejemplo HubSpot, Mailchimp, ActiveCampaign, entre otros, para guardar y tener acceso fácil a datos como nombre, historial, dirección de correo electrónico, de un contacto, etc. La gestión de contactos incluye desde un programa para crear una base de datos de contactos hasta la gestión correcta de la misma. Para crear una campaña de nutrición exitosa, tienes que saber quiénes son tus contactos. Y para eso es importante la actualización periódica, ¿sí? Muy importante. Porque de repente la gente cambia de celular, cambia de correo electrónico, cambia de dirección, etc. Puedes aplicar todo lo que sabes sobre tus contactos a la segmentación. Acordémonos también que la nutrición de leads es una combinación perfecta entre contexto y contenido, lo que hablamos ya en clases pasadas. Contexto y contenido. Los segmentos pueden dividirse por información demográfica, sector, tamaño de empresa, páginas visitadas, correos abiertos, etc. Hay muchas formas con las cuales yo me puedo ir. Por ejemplo, esto de los correos abiertos es bien interesante, porque yo puedo lanzar otro correo solo a aquellos que me abrieron los correos. ¿Sí? Porque significa que le interesó el correo número uno. Posiblemente le interese el correo número dos. La segmentación es esencial para tener conversaciones o conversaciones excepcionales, lo que a su vez es fundamental para la nutrición de leads. Es decir, el contacto con el equipo de ventas es fundamental. Mantén estas propiedades organizadas, claras y concisas, y así podrás crear segmentos efectivos. Para definir las distintas audiencias, tienes que tener en cuenta a los buyer persona y el recorrido del comprador. Dos cosas que ya hemos visto bastante. Tanto el buyer persona, que ya vimos, que hay varias maneras de ser un buyer persona, un perfil del buyer persona, nosotros vimos un par. Y el recorrido del comprador, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando de consideración de marca, perdón, reconocimiento de marca, consideración y conversión, ¿verdad? Nosotros lo llevamos por ese recorrido, ¿sí? A través de las diferentes formas de hacer inbound marketing. ¿Quiénes son las personas a que te diriges de parte del recorrido del comprador y dónde se encuentra, ¿verdad? Y aquí tenemos pues lo que estábamos hablando, el reconocimiento, consideración, conversión o decisión. En cada etapa se tiene que ofrecer contenido diferente. Por ejemplo, en este reconocimiento, que es la parte de la atracción, se ofrece un lead magnet. Algo que diga, ok, yo quiero eso, quiero saber qué es esto, y le da clic, ¿verdad? Y a la consideración ya ofrecemos información más adicional, porque ya estamos hablando de la parte de la interacción. Y el cliente pregunta, y el cliente manda un correo, manda un WhatsApp, etcétera, ¿verdad? Y la decisión, pues ya es la parte del deleite, ¿verdad? Que es la parte donde ya toma la decisión de comprar. Ok, en la etapa del reconocimiento, tu lead debería recibir contenido educativo que lo ayude a entender mejor su problema. En esta estrategia, pues puede incluir, bueno, pero esto ya lo habíamos visto, características de una campaña de nutrición de lead eficaz. La nutrición de lead puede aprovechar la automatización para tomar medidas que guíen sus esfuerzos en un objetivo en particular. Una vez que hayas decidido qué herramientas usarás para ejecutar tus campañas de nutrición de lead, puedes comenzar. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, número uno, establecer objetivos. ¿Sí? Nada se puede lograr sin objetivos. De ahí seleccionar los buyer personas, que ya dijimos que pueden ser varios, no solamente uno, puede ser varios perfiles del buyer persona. Inclusive hacer una campaña por cada buyer persona se puede hacer. Otra, crear contenido. Es muy importante, la creación de contenidos. Súper importante. De ahí sería determinar la cronología, es decir, parte del plan, cuándo voy a lanzar qué cosa, ¿verdad? Y medir y mejorar, obviamente, ¿verdad? A través de lo que vimos ayer, si no me equivoco,
que lo vimos ayer. ¿Cómo se llaman las métricas? Identifica el objetivo de tu campaña y así sabrás en qué acciones debes concentrarte. Y para eso tenemos los famosos objetivos SMART. Objetivos SMART. ¿Cuáles son esos objetivos SMART? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda cuáles son los objetivos SMART? Tiene que cumplir 5 cualidades que son especificación, que sean medibles, que tengan también en cuenta el tiempo, que sean realistas, que sean alcanzables. Exacto, exacto. No lo había podido decir mejor. Usted le acaba de dar el clavo, ¿verdad? Que sean objetivos medibles, alcanzables, que sean importantes, ¿verdad? Que sean, ¿qué más? Realistas. Realistas, correcto. Y tiempo. Y tener un tiempo específico para poder, llegar a la meta, ¿verdad? Tengo un tiempo específico. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, creo yo, veamos. Dice, me gustaría que el 15, que 15 de los contactos que muestren menos interés hagan un clic en un artículo después de un mes. Este podría ser un objetivo SMART. Este podría ser un objetivo. El buyer persona, pues ya sabemos que es una representación semificticia. ¿Por qué digo semificticia? Porque algunas cosas, pues, que las sacamos de las bases para la segmentación y otras cosas, pues, que nosotros podemos asumir. Mientras más real sea, mucho que mejor. ¿Ok? Y aquí tenemos, pues, un ejemplo del buyer persona, ¿verdad? Martina, gerente de recursos humanos, interés, contratar a los mejores empleados, desafío, directivos que no están de acuerdo, ¿sí? Porque de repente dicen, mira, no me gusta el talento humano que está contratando. Puede tener, pues, ahí el problema. Contenido beneficioso, está dirigido a su jefe y demuestra el valor de los empleados que Martina quiere contratar. Es una necesidad que tiene, un dolor. ¿Ok? Hay que comenzar a nutrir los leads, informarlos y prepararlos para la compra. Muy importante la información, información de calidad. Hemos hablado bastante en este curso. En vez de hablar de tu producto o servicio como el mejor del mundo, primero presenta ofertas de calidad. Y cuando me refiero a ofertas de calidad, no necesariamente puede ser el 15%, el 20%, el 2x1, etc. No, sino que realmente una presentación de calidad, información de calidad. Uno de los aspectos más beneficiosos de la nutrición del lead es que sea oportuna, es decir, en el momento adecuado, en el momento que tiene que ser. El 75% de los leads necesitan 18 a 24 meses para efectuar una compra. ¿Sí? Es decir, algunos leads sí necesitan más tiempo que otros. Para la nutrición del lead se necesita paciencia. Paciencia, paciencia, ¿ok? Porque acordémonos que no estamos vendiendo, ellos nos están comprando, sí es distinto. Porque no estamos nosotros llevando el producto a las manos de ellos, sino que ellos están viniendo hacia nosotros. Es decir, por su propia voluntad. Es decir, no estamos vendiendo nada, ellos nos están comprando. Así es sencillo. Bajo ese enfoque se trabaja el inbound marketing. Así que si de repente usted pensaba que tenía que ir al del cliente, ofrecerle el producto, mira, aquí está, tómelo, agárrelo. No, no es ese el sistema. Hay sistemas así, sí lo hay. Por ejemplo, el outbound marketing es así justamente. El inbound, no. Porque acordémonos que es marketing de atracción, marketing de seducción, es decir, que ellos llegan a nosotros. Vamos a ver, si tu ciclo de venta normalmente dura 30 días, podrías enviar correos los días 1, 10 y 20, posteriores a una conversión. Es decir, que una vez que compra, le podemos enviar cada 10 días, básicamente, correos electrónicos para poderlo nutrir con información. Tienes que hacer un seguimiento preciso de tus conversiones. Esto es muy importante. Porque la mayoría de clientes no vuelven a comprar simplemente porque no hay seguimiento con eso. Y algunos no le llaman seguimiento, otros le llaman perseguimiento. ¿Ok? Hay que hacerles un seguimiento a los clientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente, pues, puedes dejar de comprar, ¿verdad?
y no nos interesa que dejes de comprar, nos interesa que compres más, que nos recomienden. ¿Sí? ¿Quieres impulsar el reconocimiento de tu marca? Mide la búsqueda de tu marca y el tráfico directo de tu web. Eso se puede medir. ¿Cómo? A través de plugins que se instalan. Y me pueden decir, ok, estoy teniendo tanta gente que está llegando. ¿De dónde? También se puede saber. ¿Buscas mejorar la calidad de los leads? Pues mide la calidad de conversiones o la calificación de tus leads en el tiempo. Es decir, qué tan buenos son los leads que me están llegando. ¿Qué me refiero a qué tan buenos son los leads? Bueno, que de repente yo tengo un montón de productos y solo me compran el de a dólar, ¿verdad? El de 25 centavos. Tengo productos de a 10, de a 15, de 20, 50, 100, 120, 300. Y eso no se mueve. Entonces habría que ver qué está pasando. ¿Quieres generar nuevos leads o suscripciones a tus correos electrónicos? Mide cuánto crece tu base de datos a partir de tus iniciativas de nutrición de leads. Y a través de información y contacto, ¿verdad? Un dato muy importante en este tema y es la experimentación, ¿sí? Aquí es un tema de experimentar una y otra vez. Con las ofertas que envíes en el asunto, las preguntas en el chat directo y las llamadas de acción, tus emails. Hay que experimentar cuál me funciona más, cuál me funciona menos. Y aquí tenemos, pues otra vez, pasos para crear la campaña, para establecer objetivos, seleccionar el buyer persona, crear contenido, determinar la cronología y medir y mejorar. ¿Cómo sabes cuándo nutrir a tus leads a diferencia de tus clientes? Bueno, después de la primera conversión, aquí empieza, ¿verdad? Después de la primera conversión, es decir, después de la primera compra, después de descargar una oferta de contenido, ojo con eso, después de la suscripción del blog, después de solicitar una prueba de demostración o al volver a interactuar con ellos. Eso es, chicos, cuando debo nutrir con mis leads. Son 1, 2, 3, 4, 5 ítems muy importantes. Vamos a ver, nutrición de leads. Cliente nuevo. Durante la incorporación, con información sobre el producto o servicio, proporcionar una nueva función o producto, con recursos de asistencia y recomendaciones de servicios profesionales. Y en el caso de clientes existentes, al solicitar una recomendación, al volver a interactuar mediante iniciativas de feedback y en las renovaciones de algún, ¿cómo se llama? Contrato o algo. Y recuerda que los contactos son centrales en tus estrategias de nutrición de leads. Es decir, es el punto central de todo eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de pasar al otro tema, chicos. Ajá. ¿No hay preguntas? Pregunten ahora o callen para siempre. Vamos a abrir unos minutos para preguntas y respuestas de lo que quieran, de lo que hemos hablado durante todo el curso. Yo tengo una pregunta con respecto a esto de los leads. Al final, la eficiencia, aparte de toda la gente que tenga mi data, lo puedo medir con los ROAS. Que se mencionó. ¿Con los ROAS? Ajá. Sí, se puede medir. O sea, los ROAS es básicamente cuando yo mido la efectividad de la publicidad. Es decir, cuánto estoy invirtiendo en publicidad y esa publicidad cuánto me está generando. Eso es un ROAS, ¿verdad? Un retorno de la inversión de publicidad. Entonces, en base a nutrición de lead, ahí, dependiendo del tipo de campaña que esté haciendo, lo podría medir así. Por ejemplo, si es una campaña de consideración, por ejemplo, sí lo podría medir. Porque en campañas de consideración no significa que el cliente automáticamente va a hacer una compra o nos compró, sino simplemente es consideración o reconsideración sería, ¿cómo se llama? Reconocimiento de parte. Ahí podríamos ocupar el ROAS, aunque sabemos que no vamos a adquirir mucho de ahí, muchas ventas, ¿verdad? Porque es una campaña como intermedia, no es una campaña de conversión, sino que como intermedia, o sea, para de ahí sacar,
para vender, ¿verdad? Y sacar para la siguiente campaña. ¿Okay? Entonces el ROAS, si lo quiere medir, lo puede medir, solo que no lo va a medir en función de dinero, sino que en función de contactos, en función de cuántos contactos tengo y cuántos le estoy dando información para que se conviertan próximamente en clientes. ¿Sí? El ROAS más que todo lo puedo medir ya en la parte de conversiones. En la parte, cuando hablo de conversiones, cuando la gente ya compra. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, sí quedó contestada. Sí, quedó contestada. Ok, Jacqueline. Sí, quisiera, si es posible, si me puede dar un ejemplo de cómo medir el leads, pero práctico, ¿verdad? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo saber si realmente fue efectivo? ¿Cómo lo puedo medir? Ah, eso es bien sencillo. Los correos, me han dicho, cuando llenan el formulario de contacto, esos son leads. Cuando le escriben el Messenger, esos son leads. ¿Sí? Dependiendo del tipo de campaña. Cuando compran, esos son leads. ¿Verdad? Es una conversión. A mí, bueno, que a mí me pasó ahora eso. Me salió, fue una publicidad en Facebook que me salió acerca de un curso gratis para lettering, se llama. La cosa está en que uno se tenía que suscribir y van a dar una clase gratis, pero me imagino que después de eso ya le van a vender algún producto, ¿verdad? Entonces claro. Creo que esa es un ejemplo. Claro. Ajá, entonces, por ejemplo, ocupan bastante el tema este de mailing. Yo me metía, puse mi dato y mi correo, me cayó una confirmación de que tenía que activar mi cuenta. La activé y luego me mandaron un grupo de WhatsApp y uno se va dando cuenta en el grupo de WhatsApp que a cada rato se va llenando de un montón de gente, ¿verdad? Entonces, creo que ahí se va dando también cuenta uno de lo efectivo que ha sido el lead. Exacto, exacto. Usted cayó ahí, cabal, como leads. Usted fue uno de los leads. Exacto, sí. Y ese es el sistema. O sea, de repente está la publicidad, le da clic, llena el formulario, ahí ya lo capturaron. Y lo que va a suceder es que si usted no toma el curso, le van a mandar cada cierto tiempo correos electrónicos, ¿verdad? Como un retargeting, un email marketing, sobre algún tipo de información, algún curso gratis adicional, etc. Eso es lo que viene si usted no toma el curso. Si usted toma el curso, entonces le van a mandar otro tipo de información. Por ejemplo, cursos avanzados. Porque lo que sucede en esto, y se lo voy a explicar, esto lo doy más que todo de marketing digital, pero como que me caen ustedes re bien, ¿verdad? Vamos a dar ahorita. Existe lo que se llama la escalera de valor, o la escala de valor. Que es de la siguiente manera. Está el primer escalón, que por general, este primer escalón es gratis, ¿verdad? Gratis. Se le conoce también como freebie. Es una prueba gratis de algo, esto de acá. Esto es para generar confianza. De ahí viene, y ya probó el freebie, dijo, ok, está bien, le lanzan otra, esta sí es pagado. Pero eso se le conoce como low ticket. Acá, es un load, es decir, un ticket bajo. Load. Es decir, aquí fue gratis y aquí de repente le puede costar, yo, $20. ¿Ok? $20. Usted dijo, la información que yo recibí, el curso que yo recibí, en el caso que está, el ejemplo que pone, totalmente gratis, me encantó, me fascinó, yo quisiera inscribirme. Y de repente le lanzan un low ticket. Y está bueno, $20. $20 lo gasto. ¿Qué gasto $20? En ir al cine, en ir al Wendy's. ¿Verdad? Pero $20. No importa, lo gasto. Entonces de repente viene, ok, le fascinó, le encantó. Y dijeron, bueno, resulta que tenemos algo todavía mejor que lo que se probaba. Y esto se le conoce como medium. ¿Sí? Y aquí lo están diciendo, ok, le encantó este de 20. Usted no ha probado el de 100. ¿Verdad? El de 100 es mucho, mucho mejor.
y esto se le conoce como medium. De ahí viene el siguiente, se le fascinó, le encantó y todo, y le ofrecen algo todavía mejor y más espectacular. Y aquí ya no es un curso, ya no es un diplomado, aquí ya es una asesoría, ya es un coaching, ya es algo más personalizado de tú a tú. Y esto ya no cuesta 100, esto ya cuesta 100. Este ya es un high. Ticket alto, es un high, reverse, high ticket. ¿Sí? Pero resulta que hay otro más todavía. Usted se fascinó, le encantó, está teniendo super resultados hiper mega espectaculares, pero hay uno que definitivamente está mejor que todos, y es el super high ticket. Y este ya no es que yo le voy a dar asesoría ni coaching, sino que es un equipo completo. Que le va a dar la asesoría y que vamos a ver un montón de gente por ahí, ¿verdad? Que este ya le cuesta $1,000, ¿verdad? Este es el super high, ¿ok? Super high. ¿Sí? Entonces, esta es la idea. Para los que están teniendo su negocio y todo, pues la idea es que usted vaya escalando a su prospecto del freebie, es gratis, que lo vaya subiendo cada uno de estos, que lo vaya motivando. ¿Sí? Obviamente no todos los que empiezan acá terminan acá, es obvio. Pero mientras usted tenga la mayor cantidad de personas en el super high ticket, para usted es más rentable. ¿Sí? Es mucho más rentable. Gana más. Entonces, esto es lo que se aplica o se le conoce como escala de valor o escalera de valor. ¿Sí? Porque le va agregando más valor, más valor, más valor, algo que el cliente está buscando. Más, más y más y más. ¿Ok? No sé si algunos de ustedes ya habían visto esto alguna vez. ¿Escala de valor? No, yo no. No, ok. Entonces, se lo puede aplicar pues a su negocio, a su emprendimiento. ¿Ok? De repente los, por ejemplo, para la cuestión de los, de ¿cómo se llama? El fútbol. Una clase gratis. Véngase. Dos clases gratis. Una semana gratis. Y de repente dice, mire, tenemos una promoción, 15 días por $20. Yo no sé los precios que ustedes tienen. Y de repente dice, le gustó, fíjese que tenemos 3 meses, precio especial, $100. Ah, para 3 meses yo solo, sí, pero fíjese que tenemos uno con un entrenador personalizado para que vaya a jugar a la liga menor de fútbol, ¿verdad? O a la liga mayor de fútbol, de aquí en Los Ángeles. Y de repente dice, no, es que mire, este es un paquete completo donde usted va a viajar a no sé dónde y van a compartir con otros futbolistas y que no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Y ya está armando el super high, ¿verdad? Entonces, esta es la escala de valor. No sé si le quiere tomar screenshot. Voy a poner otra vez para lo que le interesó. Ahí le toman el screenshot y seguimos. Ok, estuvo. Nos toca pasar lista otra vez. Así que vamos de regreso. Vamos a ver, Alexis Valencia. ¿Está por ahí? ¿No está por ahí? A ver qué se nos hizo. Alexis, hola, hola, sí. Por acá, presente, licenciado. Excelente. Vamos a ver, Ana Silvia Enríquez. Presente. Muy bien. Andrea del Carmen Sandoval. Presente. Ok, Carlos Alberto Díaz. Carlos Alberto. Presente. Muy bien. Celia Aparicio. Presente. Muy bien. Celina Lizeta Riaza. Presente. Ok, Claudia Carolina Gómez. Claudia Carolina. Claudia Carolina. A ver. Bueno, ahí está. Tiene problemas con el audio. Bueno, habilitemos las cámaras, chicos, no se olviden. Edwin Omar López. Edwin. Presente. Excelente. Hola, hola. Muy bien, perfecto, Edwin. Eric Roberto González. Presente.
Muy bien. Erika, Karina Cepeda. Presente. Bien. Henry Serna. Presente. Bien. Jacqueline Roxana Jovel. Presente. Excelente. Jocelyn Elizabeth Solano. Presente. Okay. José Ángel López. Presente. José Balbone Montenegro. Presente. Bien. Juan Carlos Rodríguez. Presente. Carla María Fuentes. Presente. Manuel Ramón Guzmán. Presente. Marcela Guadalupe Serrano. Presente. María Elizabeth Morán. Presente. Muy bien. Miguel Johnny Cepeda. Miguel. Buenas noches, presente. Ok. Natalie Gabriela Rodríguez. Buenas noches, presente. Excelente, Natalie. Muy bien, vamos a ver. Norma, Yesenia Chevallén. Presente. Perfecto. Raquel Beatriz. Raquel. ¿Vino o no vino? No, no vino, Raquel. Rodrigo Antonio Castillo. Presente. Bien. Rosa Maideli. Presente. Excelente, Maideli. Bien. Sonia Margarita. ¿Sonia? Sonia Margarita. Bueno. No vino ahora. Tatiana Saraí Romero. Presente. Y Vanessa Beatriz Gómez. Presente. Excelente, Vanessa. Muy bien. Bueno, chicos, continuamos. ¿Más preguntas para pasar al otro tema? ¿Hay más preguntas? 5 minutitos más de preguntas y seguimos con el otro tema. Aprovechen ahora. Yo solo una consulta así general. ¿Uno Dígame. Siempre va a tener acceso a la plataforma o al terminar el curso se cierra? Esa es una muy buena pregunta. Fíjese que no sé. Mire, lo voy a ser honesto. Yo fui alumno de inglés corporativo de inglés. Sí. Y por un tiempo, por lo menos, estuvo habilitado la plataforma. Lo único que sí, pueden, por ejemplo, si quieren consultar los videos y todo, está en YouTube. Y ahí creo que dura 2 años, creo que nos van a mantener ahí algo así. Yo creo que en la plataforma están también las mismas presentaciones, ¿verdad? Y se pueden descargar. De hecho, sí, es todo lo que esté, la presentación, sí. La mayoría de las presentaciones que estamos haciendo aquí están ahí. Hay alguna que otra que tal vez no, que fue adicional, ¿verdad? Pero la mayoría ahí está. El 90%. Gracias. Ok, perfecto. Y hablando de la plataforma, no la hemos visto, ¿verdad? Para resistir la plataforma. Vaya, para los que no saben dónde poder descargar y todo eso, vamos a darle por aquí. Aquí tenemos el curso completo. A medida que vaya cubriendo, pasando el tiempo, van a ir subiendo lo que he subido ya algunos, pero en teoría tendrían que estar. Por lo menos los primeros. Pues sí, ya estamos. Por lo menos los primeros, ¿verdad? Los de ayer no creo que estén, pero los de la semana pasada lo más seguro que sí. Y aquí donde dice material de apoyo, es donde lo podemos descargar o ver, o imprimir, si se quiere, de una sola vez. Por ejemplo, acá en el, bueno, estamos ahorita. Creo que esto me va a cargar. El aspecto básico de Limbo. Aquí lo puedes hacer en pantalla completa.
lo puede imprimir, aquí lo puede descargar. ¿Sí? Esta es la presentación. Licenciado, una consulta. Bueno, al finalizar la semana pasada, yo realicé los laboratorios, incluso el examen final. Pero mi consulta es si al final me quedo en 82% todo. Okay. Pero no sé si es bueno o lo puedo volver a repetir. Sí, lo puede volver a repetir, no hay ningún problema, se puede. Ajá, para incrementar al 100, digo yo. Sí, se puede. Si alguien no está contento con la nota, lo puedo volver a repetir. Se puede. Okay, gracias. Excelente. No sé quién estaba haciendo la pregunta. Ah, Maideli. Sí. Aquí puede descargar todo el contenido. Porque hemos estado trabajando. Ok. Por aquí me escribieron algo. Perdón. No hay acceso. Sí hay acceso, Jacqueline. Si usted no tiene acceso, pídalo, solicítelo. Pero sí tiene que tener, todo el mundo tiene que tener acceso acá. ¿Okay? No, le preguntaba por el receso. ¡Ah, receso! Yo leí mal. Quiero ver receso, me puse. Es que lo que pasa es que fíjense que andaba afuera, acabo de venir y quería comerme un pancito. No, usted cómaselo con toda confianza, no se preocupe. Dele, cómase. No hay problema. ¿Ok? Vaya, vamos a ver. Si ya no hay más preguntas, continuamos, chicos. Como dicen ahí, seguimos. Sí, paramos. No. La canción. Vaya, vamos a ver. ¿Cómo alinear tus equipos de ventas y de marketing? Al inbound marketing. Vamos a ver, ¿qué es la capacitación de venta? ¿Qué es eso de capacitación de venta? Bueno, el trabajo de un profesional del marketing no termina después de la etapa de la interacción. Ahora bien, voy a explicar algo bastante introductorio que algunos colegas que ya están pues, en sesiones de marketing, pues ya lo saben. Más que todo para aquellos que no conocen mucho la materia. Y resulta que el marketing descansa sobre las cuatro famosas P. Bueno, que han salido más, ¿verdad? Pero cuando yo lo estudié eran cuatro. Estaba saliendo la quinta por ahí, que tal vez podríamos hacer que, digamos que sí, ¿verdad? Sería el producto o servicio, ¿verdad? En este caso. Producto, precio, plaza y promoción. Ok. Y la quinta le podríamos poner personas. Son los clientes y los clientes internos y clientes externos. Pero digamos que originalmente son cuatro. Y de las, porque hay otros autores que ponen 7, 8 y ahí van, ¿verdad? Pero esas salen de aquí adentro, de estas 4 o 5. Vaya, ahora bien, dentro de la mezcla promocional, ¿sí? Aquí tenemos las promociones de ventas como tal. Tenemos el merchandising. Tenemos también merchandising. La publicidad también está, no recuerdo qué más hay, el marketing digital estaría en la parte de ejecución, ¿verdad? La venta directa, exacto, a eso no iba a llegar. La venta directa, lo que es la venta, ¿verdad? Independientemente, porque hay una diferencia entre venta directa y venta por canal de distribución, ¿verdad? Digamos aquí la venta. Entonces, marketing incluye todo esto, ¿verdad? Que podríamos definir como marketing un sistema total de marketing. Vaya. Podríamos definir como marketing como un sistema total de actividades de negocios que están diseñados como para fijar precios, distribuir y promocionar productos y servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores y las metas organizacionales. Ese es básicamente un concepto bastante básico de marketing. Dentro del cual, en la parte promocional está la parte de ventas.
Es decir, el departamento de ventas, ¿dónde está? Aquí, en esta parte. Es una parte del marketing, ¿sí? Ok, nada más esto para ubicarlos, porque a veces dicen, bueno, no es lo mismo marketing que ventas. No, no es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo, ¿sí? Porque dentro del marketing está la venta. Entonces, para ubicarlos nada más a eso. Porque hay equipo de marketing y hay equipo de venta. Y a veces están divididos, ¿verdad? Está el equipo de marketing por un lado y el equipo de ventas por otro lado, pero no quiere decir que estén divididos, estén divorciados, sino que son parte de una sola unidad. Nada más esto es para ubicarnos cómo es el rollo entre el marketing y la venta. La venta es una parte del marketing. Y el marketing, pues, todo esto, básicamente. Cuando hablamos de producto, estamos hablando de un sinfín de cosas. Calidad del producto, el diseño del producto, estamos hablando del empaque, de embalaje, de precio, de todo eso. El precio está aparte, perdón. En la parte del precio, pues ya sabemos, ¿verdad? Que el precio, las estrategias, porque hay un montón de estrategias de precio, etc. En la parte de la plaza, o la distribución, ahí podemos ver venta directa, canales de distribución, trade marketing, ventas internacionales, etc. Y en la parte de promoción, que está eso. Hay un par de ítems más que me faltan por aquí, pero más o menos por ahí va. Bueno, no sé si quedó claro esta parte para continuar con la explicación. ¿Sí o no? ¿Quedó claro? Okay. Que marketing y ventas se parecen, pero no es lo mismo, ¿verdad? Se parecen, pero no es lo mismo. Porque de repente uno dice, está haciendo marketing, pues sabe vender, va. Bueno, no todos los mercadólogos saben vender, les cuento. Aunque tendrían que saberlo, ¿verdad? Pero no todos saben, porque no es lo mismo. Así que vamos a continuar. Bueno, después de esto, vamos a seguir. Vamos a ver, para convertir un lead en cliente necesitas interactuar con distintos canales, lograr que otros hablen por ti y un equipo de ventas eficaz y mucho, mucho más. Ahí entra pues el equipo de marketing en total, ¿verdad? Capacitación de ventas, los procesos, el contenido y la tecnología que permiten a los equipos vender de una manera más rápida y eficiente. Es muy importante que nos capacitemos en el arte de la venta, ¿sí? Por cierto, hay un curso que se llama el arte de la venta que lo damos aquí en Ingres Corporativo. Entonces, es importante este tipo de capacitación, la capacitación de las ventas. ¿Por qué? Porque resulta que no es lo mismo vender ahorita que vender... usted vendió hace 10 años, las cosas cambiaron, todo ha cambiado. Entonces, necesita pues actualizarse en esta parte del arte de la venta. Y vender es básicamente ayudar al cliente a que tome la mejor decisión. ¿Y cuál es la mejor decisión? Pues nuestro producto y servicio. Esa es la mejor decisión. Entonces, básicamente eso es ventas. Es decir las cosas de cierta manera, de tal forma que el cliente opte por tomar la mejor decisión, que es comprarnos a nosotros. La capacitación de ventas puede llevarse a cabo en cualquier escala, ya sea en pequeños videos, en pequeños interacciones, etcétera, o de repente un curso de ventas, o de repente un diplomado intensivo de ventas, ¿verdad? Que sería lo ideal para saber vender. Ahora bien, ¿cómo alinear marketing con las ventas? Ok, los mejores equipos de marketing y ventas usan todos los datos de los clientes a su favor. Es decir, como les decía, es cierto que no es lo mismo, pero sí tiene que estar unido. ¿Cómo alinear el marketing con la venta? Bueno, define previamente sobre qué hace que un lead esté listo para la venta. Es decir, qué es lo que necesita un lead para que te digan, sí, ya, es hora. ¿Ok? Reconoce las señales que te indican un prospecto que está cerca de convertirse en cliente. Es decir, las señales de compra. ¿Cuáles son esas señales de compra? Bueno, si no lo tengo enfrente, me va a preguntar por el precio. Primer señal de compra es el precio. Si no le interesa, no le va a preguntar el precio. Si le interesa, sí le va a preguntar el precio. Esa es la primera señal de compra. Segunda señal de compra. Comienza a hacer preguntas. Significa que sí le interesa. ¿Ok? Le interesa. Entonces, y ahí podemos ir detectando las señales de compra. Vamos a ver, aquí tenemos una pequeña matriz de calificación de leads. Está listo para la venta y no listo para la venta. Compatible o no compatible. Aquí podemos calificar en 4 aspectos. De repente tengo un leads y me dice, ¿está compatible y listo para la venta? Sí, excelente. O no es compatible, pero sí está listo para la venta. ¿Ok?
¿okay? Es decir, que sí le interesa, pero quizás no es muy compatible, ¿verdad? ¿Con qué? Con el producto o servicio posiblemente. ¿Sabe? Leads compatibles con tu producto o servicio y leads que no son compatibles. ¿Okay? Un dato bien interesante. Y aquí tenemos los que no están listos para interactuar lo suficiente. Que pueden ser de aquí o pueden ser de acá. ¿Okay? Personas que interactúan mucho con tu contenido. Es decir, puede ser que no sea compatible, pero interactúa. Eso es bien interesante, porque hay gente que... ¿Y por qué? ¿Por qué? Gente curiosa. Simple y sencillamente. No le interesa, pero es curiosa. ¿Ok? Pero hay gente que sí. Hay gente que sí le interesa y sí lo quiere comprar. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué atender o no atender este tipo de leads? Porque de repente puede ser bueno que tenga la información porque le puede comentar a otro que sí le puede interesar el producto. ¿Ok? Entonces, una persona interesada pide explícitamente hablar con el departamento de ventas. Es algo muy interesante. Está totalmente interesado, entonces sí quiere vender, quiere comprar. ¿Ok? Completar la matriz de calificación del leads es un trabajo que es de todo un equipo. Es decir, se puede poner, por ejemplo, una pizarra y decir, ok, aquí están los leads que están listos para la venta, estos no están listos, estos no están compatibles, y estos definitivamente no están listos ni son compatibles. Deja. Por lo general, en este cuadrante, al final, ellos mismos se van, se descartan ellos mismos. No les interesa, no son compatibles. Una vez establecida, crea guías para cada categoría de leads. O sea, cómo hacerlos, que de repente por aquí puede haber alguno que no sea medio compatible y pasarlo para acá, ¿verdad? O cómo hacer para madurar estas listas de leads y que estén listos para la venta. También. Pregúntate cómo quieres definir la compatibilidad. Es algo muy importante. Si tus leads no están listos para la venta, recurre a la nutrición por correo electrónico. Haz un retargeting de pago en redes sociales, es decir, una campaña de marketing digital de retargeting. Crea feeds segmentados, incrementa las interacciones personales. ¿Sí? Estos son algunos aspectos que se pueden hacer cuando los leads no están listos para la venta. ¿Sí? Recurrir a la nutrición, correo electrónico con información de calidad. ¿Sí? Con información de calidad a mi prospecto. De mis prospectos, perdón. El retargeting, que es algo que suele funcionar, es decir, que la gente le interesó posiblemente y hacemos una campaña de retargeting. De hecho, siempre se aconseja hacer una campaña de retargeting, independientemente la campaña de marketing digital que estemos utilizando, usar una campaña de retargeting, es decir, para aquellos leads que de repente les interesó, pero quedaron hasta ahí, ¿verdad? Y de repente con el retargeting revienta. ¿Ok? Y de hecho puede ser un retargeting del retargeting también. De hecho, así funcionan mucha gente que hace lo que es marketing digital. De repente hay una subdivisión muy grande de segmentos, ¿verdad? De repente estos les interesaron y aquí sacamos dos, ¿verdad? Unos que sí estaban interesados pero no compraron, otros que sí compraron, ¿verdad? Y estos que compraron los paso a otra base de datos. Y estos que no compraron, ok, quiero saber por qué no compraron. Comienzo a bombardearlos con campañas de marketing digital para saber qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si les interesa otro tipo de producto, otro tipo de servicio u otros precios. Aquí perfectamente puede caber la escala de valor. De repente, yo promocioné un medium ticket, por decir algo, y de repente el tipo quizá no le alcanza para el medium ticket o no está interesado en el medium ticket. Entonces, le puedo ofrecer un ¿cómo se llama? Un low ticket, $20. $15, $10. Y de repente, de ahí subdivido, ¿verdad? Unos que sí y otros que no, pero siguen interesados. Y ahí comienzo, ¿verdad? Ahí comienzo ese trabajo bastante minucioso. ¿Ok? Por todo esto. Y aquí puedo utilizar de todo. Puedo utilizar desde Instagram, puedo utilizar Facebook, puedo utilizar correos electrónicos, puedo utilizar TikTok, puedo utilizar YouTube, etcétera. Vamos a ver. ¿Cómo alinear? Seguimos. Define las etapas del ciclo de vida de los contactos. ¿Sí? Define las etapas del ciclo de vida de los contactos. ¿Cómo es eso del ciclo de vida de los contactos? Bueno, básicamente lo que les estaba explicando ahorita. Solo que ya definido, ¿verdad? Definido.
podríamos hacer un pequeño diagrama, por decir algo. Todo va a depender del tipo de negocio que estemos haciendo. Y podemos decir, ok, esta es la campaña principal, ¿verdad? Vale. Y de aquí, subdividen en dos. Los que sí compraron y los que no compraron, pero están interesados. Están los que sí y están los que no. Esto significa que no están listos para la compra, no están listos para la venta. Estos sí están listos para la venta. Y aquí puedo tener, puedo seguir dividiendo. Puedo seguir ofreciendo más ofertas. Oferta 1. Y de repente no compro la oferta 1, les lanzo la oferta 2. La oferta 2. Los que no compraron, le lanzó un ticket y algunos sí van a comprar. Sí van a comprar. Y otros que todavía no van a comprar. Significa que no están listos todavía para la compra. Están listos para la venta. Hay que seguirlos trabajando. ¿Sí? ¿Con qué? Con más estrategias, con más información. Y de repente digo, oh, ok, entonces a esta gente lo que le voy a mandar es más información. Es decir, información de calidad. Luego, de que ya los nutrí con información de calidad, lanzo otra campaña. Y de aquí, obviamente, van a haber unos que sí. Y van a comprar después de la información. Y otros que no van a comprar. Otros que no van a comprar. ¿Okay? Ahora bien, este es un detalle bien interesante. Siempre van a hacer, van a ver sí o no. Entonces, si van a comprar, no van a comprar, si van a comprar, no van a comprar, y de aquí puedo sacar, ¿verdad? Y estos que ya compraron, bueno, estos que ya compraron, pues ya forman parte de estos de acá. Igual a este de acá, parte de acá. Okay, Jacqueline, dígame. ¿Existe alguna aplicación que nos pueda, lo que usted está haciendo manual, que lo haga una aplicación y que también pueda ser automatizado el proceso? Claro que sí. ¿O uno tiene que irlo haciendo manual? No. Esto lo podemos hacer automatizado en HubSpot, lo podemos hacer automatizado en MailChimp, en ActiveCampaign, todas esas CRM hacen exactamente esto que estoy haciendo, pero en forma automática. Aquí solo estoy dando la explicación. Ah, bien, gracias, gracias. ¿Eh? Sí, no, porque por ejemplo, ¿para quién? Para esta campaña, vaya, los que compraron, yo los tengo en una base de datos. Los que no compraron, los tengo en otra. Y aquí los agarro, hago otra campaña y lo mismo, ¿verdad? Los separo. Y eso se va guardando en mi base de datos. Forma automática. ¿Ok? Vamos a ver. Continuamos. Gracias, Lee. Excelente. Eso es algo bien interesante. El término más genérico es contacto, pero no indica que, en qué etapa se encuentra. Este es un embudo de ventas o un funnel, ¿verdad? De marketing y ventas. El prospecto empieza acá con el prospecto, visitante. Que se registró en algún lugar del sitio, le interesó algo y se convierte en un lead. Es decir, prospecto. Tiene el formulario y todo. De ahí viene a la siguiente etapa que sería los que están listos, los que están calificados por el marketing. Es decir, marketing qualified leads. O sea, están calificados por marketing. Es decir, sí, este señor está nutrido y lo lanzamos a ventas. Es decir, tiramos la pelota a ventas. Y aquí, cuando la gente cae acá, dependiendo de la información que se tenga, entonces ya cuestión de venta. Es decir, sales quality leads. Es decir, sería prospectos calificados por ventas. Y aquí está la oportunidad de calificar. Y por último está, pues, la parte del cliente. Entonces, es un recorrido que podemos hacer. Y lo interesante es esto. Esta parte es netamente marketing. Y esta parte es netamente ventas. Sí, entonces aquí fusionamos los dos equipos o los dos departamentos si queremos ver. Viene marketing y nos trae el gran montón de gente. Viene ventas y su labor es empezar a entrevistar cada una de esta gente para poderla vender. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Para que podamos entenderlo, es así exactamente, pero para que entendamos. ¿Ok? Entonces, aquí nos trae todo el montón de gente y aquí viene y ok, vamos a ver quiénes sí y quiénes no.
O sea, básicamente eso es la unión de los dos departamentos o de las dos estructuras de marketing y ventas. ¿Ok? Asegúrate de compartir objetivos, ¿sí? Implementa un acuerdo de nivel de servicio, es decir, hasta qué punto vamos a llegar. El departamento de marketing se compromete a pasar un número determinado de leads al área de ventas y está a ponerse en contacto en un plazo específico. Es decir, todo lo podemos medir. Todo se necesita medirlo, ¿verdad? El acuerdo de nivel de servicio, o conocido como ANS, es la descripción formal de las metas de los equipos de marketing y ventas para garantizar que la empresa tenga lo necesario para alcanzar el objetivo de los ingresos. Para crear un ANS se necesita la tasa promedio de leads, que se convierte en una oportunidad, en oportunidades calificadas, la tasa promedio de oportunidades calificadas que se convierten en ventas cerradas y el valor promedio de una venta. Yo le pusiera aquí el CAC, es decir, el costo de adquisición de clientes también. Porque cada cliente nos cuesta, tiene un precio, tiene un valor. ¿Okay? El ANS, el departamento de ventas, el equipo se compromete a alcanzar determinado número de seguimiento de los que les manda marketing, es decir, marketing quality leads. Tenemos un ejemplo, periodo un mes. Valor promedio de la venta, $1,000. Es decir, que esto es lo que vale. Podría ser un super high ticket o un high ticket. Tasa promedio de conversión de leads a oportunidades calificadas, el 50%. Y la tasa promedio de oportunidades calificadas a ventas cerradas es otro 50%. Es decir, del 50% otro 50%. Y aquí tenemos, por ejemplo, este, el objetivo de los ingresos entre el valor promedio de una venta, $1,000. Y el número de clientes necesario. Entonces, para lograr los $100,000 que queremos, que es el objetivo, y tenemos que ver que lo vendemos cada servicio por decir algo en $1,000, necesitamos 100 clientes nuevos por mes. ¿Okay? El número de clientes necesario, el porcentaje de utilidad calificada de la venta cerrada, es igual al número de oportunidades calificadas necesarias. En otras palabras, tenemos estos 100 clientes que tenemos acá. Entre el 50%, vimos en la lámina anterior, perdón, por acá. Estos datos, ¿de dónde los saqué? Este dato, ¿dónde los saqué? Bueno, este dato lo tenemos que medir nosotros de acuerdo al historial de venta. Esto no es que se saca de la manga, sino que, ok, en otras palabras, de todos los leads que se convierten, más o menos de todos los que caen, ¿cuántos son los que compran? Porque puede ser que sea más. 70%, o puede ser que sea menos, 30%, ¿verdad? Esto lo sacamos de acuerdo al historial de ventas. Lo mismo el siguiente ítem, lo mismo este de acá. Y aquí tenemos esto. 100 clientes nuevos, tenemos de acá, entre 50% nos da 200 oportunidades calificadas por mes. La última. Vamos a ver. Es importante que en la matriz de calificación de leads es importante para garantizar que las oportunidades se definan de la misma manera. Es decir, nosotros podríamos tener, por ejemplo, una pizarra, por decir algo, la cantidad de leads listos para la venta, los que no están listos y así, ¿verdad? Para poder ir parametrizando antes de la otra. Número de oportunidades calificadas necesarias, el porcentaje de leads y oportunidades calificadas igual al número de leads necesarios. Ok, en otras palabras, en español, para lograr estos 100 clientes, yo necesito por lo menos 400 leads. A esto quería llegar. Ok. Esto es lo que necesitamos. 400 leads por mes para llegar a estos 100 clientes, según los números. Ok. De estos 400 leads, ya sabemos que el 50% van a ser oportunidades calificadas. Es decir, que de este gran montón de gente que le dio clic, que llenó los formularios, que nos mandó los mensajes, ya sabemos que la mitad podemos nosotros decir que son leads calificados. ¿Sí? Y luego, de esa mitad que son 200, muy probablemente 100 nos compren. Esto, la verdad, son números bien alentadores. Porque a las horas de las horas no están así, ¿verdad?
un poquito más complicado que eso, pero más o menos para que entendamos números redondos, así es que se maneja. ¿Preguntas? Creo que quedó algo claro, ¿verdad? Los ANS son bilaterales, por lo que el equipo de ventas también deberá asumir un compromiso, es decir, tanto ventas como marketing. ¿Okay? Ejemplo completo de un ANS, el equipo de marketing deberá enviar 200 oportunidades calificadas cada mes, es decir, que de las 400 que reciban, marketing lo que tiene que hacer es filtrar y mandar esas 200 al departamento de ventas. ¿Sí? Entonces el departamento de ventas se va a encargar de que esas 200 se cierren 100. ¿Okay? Consejo profesional, un ANS bien definido puede ayudar a la solución de problemas antes de que surja. Eso es bien interesante. Otra cosa es establecer informes de ciclo cerrado, es decir, dar un feedback, en otras palabras, entre los dos equipos, marketing y ventas, para poder mejorar. Preguntas para saber si necesitas un informe de ciclo cerrado. Bueno, ¿envías leads al equipo de ventas y desaparecen? En otras palabras, ¿qué se hacen esos leads? ¿Terminas creando o intentando administrar leads duplicados? Porque eso también puede pasar. Que de repente el tipo escribió dos veces. ¿Sí? Mandó el formulario tres veces. Entonces yo digo, ¿tengo tres leads? No, realmente es uno. Pero el tipo se repitió tres veces. Entonces todos esos cuidados tenemos que tener, ¿verdad? Envías leads al equipo de ventas con datos de contacto básicos, pero sin incluir información sobre el contenido que visitaron. Esto también es importante. Tenemos que tener esa información. ¿Qué fue lo que vieron? Si vieron un video, si vino de una campaña de YouTube, si vino una campaña de Facebook, si vino una campaña de dónde vino, de qué lugar vino el lead. ¿Desconoces el impacto que tienen tus esfuerzos de marketing sobre los ingresos? ¿Sí? Uno de ellos puede ser el costo de adquisición de clientes, porque no sabemos. ¿Cuánto me cuesta a mí adquirir un cliente? ¿Cuánto me cuesta a mí que me compre un cliente? Eso lo tenemos que medir. Ok, si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, entonces sí, necesitas un informe. El informe de ciclo cerrado permite a los equipos de marketing y ventas mejorar las tasas de conversión con el tiempo. ¿Sí? Los beneficios del ciclo cerrado en el departamento de marketing es obtener la información más reciente, saber qué programas de marketing funcionan y cuáles no funcionan. ¿Y esto dónde lo voy a sacar? De la retroalimentación que me deben. Es decir, ventas me va a decir, ok, de estos leads, de todas las campañas que tú hiciste, o sea, en otras palabras, de todo este relajo que hizo marketing, ¿sí? De todo este relajo que hizo marketing, ¿cuáles fueron los que me funcionaron más? Me va a decir la campaña 1, la campaña 2 y la campaña 5 son las que me funcionan más. Ok, entonces, ¿qué hago con las otras? Podemos eliminar o cambiar o mejorar, ¿verdad? Conocer nuevas maneras de aumentar el ROI en el marketing o el ROAS, dependiendo, ROI o ROAS. Y en la parte de marketing, en la parte de ventas es eliminar contactos duplicados. Es decir, eso marketing lo tiene que filtrar. Eliminar los contactos duplicados, priorizar contactos, recibir contactos con más información. Es decir, la información lo tiene que recibir de parte de marketing. Y aumentar la tasa de cierre y el ROI de ventas. Interna de retorno. Y vamos aquí con los informes de ciclo cerrado. Tú puedes, número uno, analizar las fuentes de marketing que atraen la mayoría de los clientes. Es decir, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo las campañas de Facebook? Más o menos que dimos un pequeño repaso y ahí hicimos un análisis. ¿Se acuerdan de eso? Hicimos un análisis en el cual dijimos, ok, estas dos, tres campañas no me están funcionando, las voy a eliminar. Me quedan tres campañas que sí están funcionando, de las cuales una es un exitazo, un home run, ¿verdad? Y la otra está término medio y la otra ahí está casi que arrastrando, ¿verdad? Entonces, ahí entra todo esto. ¿Ok? Usar ayudas de conversión para entender cómo cada contenido que creas contribuye al cierre de cliente. Generar una cronología con todas las interacciones que un contacto tiene con tu empresa a través de convertirse en el marketing qualified leads o clientes, en otras palabras. Pasar información al área de ventas para que se ponga en contacto con los contactos las primeras 24 horas. ¿Sí? Fundamental la rapidez. Es decir, entra un lead, rapidito contacto. ¿Por qué? Porque si no, solo se enfría la venta. Acordémonos una cosa, a los que están trabajando en ventas. Las ventas son
netamente emocionales. ¿Sí? Son netamente emocionales. O sea, la gente compra por emoción el 95% de las veces. Aunque sean compras institucionales. ¿Cómo así? Claro que sí, porque si usted le cae mal al encargado de compra, ¿usted cree que le va a comprar? No le va a comprar. Aunque venta institucional. Pero si le cae re bien, aunque el otro se lo venda más barato, solo porque es usted, le va a decir, mire, solo porque usted se lo voy a comprar. Y eso pasa en la vida real. ¿Okay? Entonces es importante inmediatamente con ese contacto. Porque si pasa demasiado tiempo, la venta se enfrió y ya no lo van a comprar. Enviar actualizaciones automáticas al equipo de ventas cuando sus leads vuelvan a visitar el sitio web o completen otras actividades claves. Es hora de empezar a usar los datos para tomar decisiones. Bueno, los paneles de marketing son útiles para exhibir datos que ayuden a alinear a los equipos en torno a los objetivos de los ingresos. ¿Cuáles son los paneles de marketing? Bueno, los famosos KPIs, ¿verdad? O los indicadores de gestión. Número uno. Acuerdo a nivel de servicios. Dato muy importante, acuerdo a nivel de servicios. Volumen de visitas, leads y clientes, leads por fuente, es decir, de dónde vino cada lead. En campañas de marketing, independientemente pues sea marketing digital o marketing convencional, etc. Volumen de los leads calificados por marketing generado. ¿Cómo alimentar marketing con la venta? Bueno, sería, define previamente qué hace que un link esté listo para la venta. Esto ya lo vimos, ¿verdad? En las ventas, velocidad y facilidad son atributos fundamentales, lo que estamos hablando. Mientras más fácil se lo pongamos al cliente, mientras más rápido, vamos a vender un montón. Va a ser mejor. El famoso CRM, es un Customer Relationship Management, es decir, un sistema de gestión de relaciones con los clientes, que incluye un historial de interacciones de un prospecto con los puntos de contacto de venta y las actividades de marketing. ¿Sí? Se pueden integrar todo esto a la plataforma, la mayoría de las veces. Un CRM te ayuda a mejorar la comunicación con los prospectos. Mantener un registro de actividades consistente reduce las interferencias a la hora de pasar un lead del departamento de marketing al de venta o de otro representante a otro, ¿verdad? Porque de repente se pueden decir, mire, fíjese que lo va a atender otro representante que lo atiende la zona. Por ejemplo, por ahí me dijeron que las velas solo están en San Miguel. Habría que tener representantes de ventas en San Salvador. ¿Okay? Y ya por último, recordar esto. ¿Cómo alinear marketing con venta? Bueno, define previamente lo que hace que un lead esté listo para la venta. Define las etapas del ciclo de vida de los contactos, que ya lo vimos. Implementa un acuerdo a nivel servicio. Establece informes de ciclo cerrado y usa el mismo sistema CRM. Todos tienen que usar el mismo sistema CRM. Así que, bueno. Terminamos este tema. ¿Alguna pregunta de este tema? ¿Qué vimos? Tenemos todavía un par de minutitos. Pregunten, chicos. Están muy callados ahora. Es que es miércoles. Es miércoles, ¿verdad, Henry? Definitivamente miércoles. Pero bueno, no se preocupen que ya vamos al ombligo de la semana. Se acerca el viernes. Ya pronto el viernes. Sábado chiquito. ¿Verdad? El cuerpo lo sabe. Pero bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de cerrar. Mañana terminamos, Lick. O el viernes. Mañana, no, mañana terminamos. Mañana se acaba. Se acaba esta travesía por el marketing de atracción, el inbound marketing. Y es importante porque completemos la plataforma. No se nos va a olvidar eso, completar la plataforma. ¿Sí? Si lo pueden hacer ahora, fantástico. Ahora ya salimos de eso. Si no, pues, mañana no va a terminar. Dato muy importante para que puedan recibir su diploma. ¿Ok? ¿No hay preguntas?
preguntas. Bueno, llegamos hasta acá, chicos, entonces. Espero que haya quedado todo claro, porque a veces cuando no hay preguntas me aflijo, porque digo, o quedó todo claro o nadie entendió nada. Así que, pero bueno, llegamos al final entonces. Dios me lo bendiga a todos. No sé si alguien tiene más preguntas, ¿no? Ahí veo. No, ok. Nos vemos entonces el día de mañana para la última, el último tramo, la última travesía. Vamos a hacer la despedida. Pedimos pizza. Y celebramos, ¿verdad? La graduación. Bueno, chicos, Dios me lo bendiga. Feliz noche. Nos vemos el día de mañana.